Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia inaugural de la nueva edición del título Psicólogo Experto en Coaching que impartimos conjuntamente con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Quiero lo primero, pues presentarme. Yo soy Mar Novillo, codirectora del título de Experto en Coaching. Y agradecer sobre todo a alumnos, amigos, compañeros de profesión que habéis decidido esta tarde compartir con nosotros vuestro tiempo. Os agradezco el esfuerzo. Es un día final de semana donde ya todos empezamos a notar un poquito el cansancio. Entonces, es complicado. Gracias por estar ahí. Seguro que lo vamos a aprovechar y va a compensar y merecer la pena. Vamos a estar juntos, por comentaros un poquito la estructura del evento, vamos a estar juntos aproximadamente una hora, hora y algo, donde vamos a escuchar a nuestra ponente Isabel Aranda y después daremos paso a un coloquio donde compartiremos vuestras preguntas, comentarios e intereses con Isabel. Si queréis formular preguntas para ella, os animo desde ya a que lo hagáis a través del chat. A partir de ya podéis escribir ahí lo que necesitéis y al final, como os digo, retomaremos todas estas preguntas e inquietudes para compartirlas con Isabel. Simplemente un minutito para centrar el tema de la conferencia y expresar la importancia del coaching en la actualidad. El coaching es un área de crecimiento exponencial en los últimos años, tanto para su aplicación en la mejora del rendimiento, es decir, en el ámbito empresarial, como en el desarrollo personal. Y por otro lado, tanto las bases como las técnicas que utiliza son propias de la psicología, por lo que es un área de especialización prioritaria claramente para los psicólogos y que contribuyen a la mejora, por supuesto, del bienestar humano y de la sociedad, que es una de nuestras funciones como psicólogos. Este título experto corresponde a un riguroso análisis de la práctica del coaching y a la necesidad de posicionar a los psicólogos y psicólogas con una ventaja competitiva en el ámbito laboral, mediante la especialización en el coaching ejecutivo y personal, consiguiendo pues así que los psicólogos sean los coach más demandados. Nada más, quiero felicitaros por la decisión que habéis tenido y tomado al iniciar este curso de especialización. Sé que es un reto apasionante y que lo vais a disfrutar seguro. No quiero quitarle más minutos a Isabel, que es el plato fuerte de la tarde y seguro que la estáis esperando. Simplemente presentárosla, que la mayoría ya la conocemos. Isabel Aranda García es codirectora del título de psicólogo experto en coaching, doctora en psicología. Es vocal de la Junta Directiva de la Sección de Psicología del Trabajo, Recursos Humanos y Organizaciones dentro del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y autora de numerosos libros, prestigiosas publicaciones en todo lo relacionado con el coaching y a los que la seguimos y la conocemos desde hace ya muchos años, hemos tenido la suerte, pues sabemos que contamos con un referente en lo que es la psicología del coaching en nuestro país. Así que cuando quieras, Isabel, adelante. Pues muchas gracias, Mar, por esta presentación y es un placer estar aquí esta tarde con todos vosotros. Entiendo que tenéis cierta curiosidad, ¿no?, por el coaching y por la psicología coaching. Muchas gracias a ambas instituciones, al Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros y al Colegio de la Psicología de Madrid, porque ellos hacen posible no solo esta conferencia, sino el curso en el que se enmarca la conferencia, ¿no? Como decía Mar, es la conferencia inaugural del curso y lo que buscamos es compartir con todo el mundo un poquito de qué. ¿Cuáles son los planteamientos? ¿Cuál es esa sensibilidad que nos lleva a plantear este curso y a quererlo con mucho cariño, la verdad, a este curso, ¿no? El título de esta conferencia es ¿Por qué y para qué de la psicología coaching en las empresas? A la hora de elegir el título fue algo absolutamente automático porque tenía muy claro que lo que quería era
centrar la conferencia en el ámbito de actuación más, pues con más poder, con más trascendencia y donde realmente la psicología coaching puede estar luciéndose al máximo, ¿no? Que es en el ámbito de las empresas. En primer lugar, porque el Consejo de la Psicología de España ha hecho una declaración ya hace como 3 años en la cual reconoce a la psicología coaching como una forma de trabajar y sobre todo esta forma de trabajar en lo que se suele denominar coaching ejecutivo, ¿no? En las organizaciones. A nadie se le escapa, ¿no? Las necesidades de la empresa son muy específicas. Las empresas son grupos humanos que tienen unos objetivos de actuación muy claros y que miden su eficiencia precisamente por los resultados que obtienen. Esos famosos objetivos, ¿no? Muchas veces son la gran mayoría de las veces, el eje y justificación de la actividad de la empresa. Sin embargo, las empresas son organizaciones. Cuando hablamos de empresa tenemos este valor económico, ¿no? De economicista, ¿no? De esto es para obtener dinero. Pero también tenemos que considerar, y sobre todo hoy en día muchísimo más, ese factor humano que es el que consigue esos resultados, ¿no? De momento, y mientras no lleguen los robots al máximo, somos los humanos los que estamos consiguiendo esos resultados. Por lo tanto, el considerar a las personas se convierte en un eje clarísimo del desarrollo estratégico de una organización. El cómo tú consideras, el cómo tú trabajas, el cómo tú te relacionas con tus personas es lo que va a marcar la diferencia del valor añadido que esas personas pueden aportar y va a marcar la diferencia de los resultados que se obtienen finalmente. El COVID nos ha puesto de manifiesto además esta necesidad de poner el foco en las personas y en su bienestar psicológico, en el hecho de que las personas necesitan estar equilibradas, necesitan estar preparadas mentalmente para poder abordar lo que se les plantea, los retos que se les plantea, no solo la vida en general, sino en el contexto laboral, pues los retos que se les plantean laboralmente. ¿Qué es lo que pasa entonces a nivel estratégico? Pues que las empresas, para dar respuesta a estas necesidades, necesitan hacer un desarrollo competencial del trabajador. Necesitan que sus trabajadores, especialmente los directivos, tengan unas competencias afinadas y refinadas, en el sentido de que estén muy preparadas para aquellos retos que la empresa necesita, se plantea, tiene en este momento crítico en el que se demanda del manager esas competencias. Entonces, el desarrollo competencial tradicionalmente se ha hecho a través de la formación y el modelaje, básicamente. Es decir, aprendiendo de otros compañeros, de otros colegas, cómo se lidera, cómo se dirige, cómo se plantean las cosas y a través de la formación. Durante muchos años la formación ha sido la clave de la fuerza del cambio de los managers, que los ha preparado, lógicamente, para adquirir esas competencias de liderazgo, de negociación, de gestión de conflictos, de fomentar el trabajo en equipo, de delegación, de gestión de la actuación del trabajo. Es decir, todas esas competencias que tienen que ver con manejar el trabajo, ¿no? Y manejar el trabajo y las personas. Además de esto, desde hace algunos años ya se da mucha importancia a los paradigmas mentales. Los paradigmas mentales son el marco en el cual nosotros pensamos, las posibilidades de acción que nosotros tenemos a partir del lenguaje que utilizamos, precisamente. A ver, ¿qué es antes, el lenguaje o el paradigma? No, el lenguaje expresa el paradigma que está en nuestras mentes. Y los equipos tienen paradigmas compartidos, donde entre todos se comparten esas afirmaciones que son las que van a permitir que el equipo consiga unos resultados u otros, que el equipo se diga a sí mismo, esto podemos hacerlo, esto no se puede, esto no es para nosotros o vamos a retarnos, ¿no? Es decir,
el lenguaje, el paradigma y la acción de un equipo están absolutamente vinculados. Como os decía, desde hace algunos años se ha empezado a reconocer esto, a ver esto y a darse cuenta de que el paradigma mental, la forma en que pensamos con respecto a los objetivos, pues es incluso yo me atrevería a decir, más fundamenta mejor, ¿no?, el resultado que las propias competencias. Es decir, ¿desde dónde actúo yo? Yo puedo saber muy bien liderar, puedo saber muy bien negociar, pero ¿desde dónde hago esto? Si lo hago desde el miedo o lo hago desde la capacidad plena, de la confianza plena, pues va a marcar por completo el estilo y los resultados de cómo lidero o de cómo negocio. Por lo tanto, el desde dónde hago las cosas, desde qué marco mental, el mindset, ¿no?, desde dónde lo hago, se está convirtiendo ahora mismo en uno de los elementos que más llama la atención para el cambio en las organizaciones y que más interés está fomentando precisamente para conseguir que los trabajadores y especialmente los trabajadores críticos, como son los managers, pues puedan estar preparados para esos retos, estar preparados para el día a día. Bueno, esto marca la diferencia, entonces, no solo en los resultados que se obtienen, también en el clima de trabajo, en el nivel de satisfacción y, en definitiva, en el bienestar de las personas. Así que tiene mucha, mucha importancia el pensar o el plantearnos qué es lo que la empresa realmente necesita en este momento y requiere, ¿no? En este contexto del desarrollo competencial y del cambio de mindset de los trabajadores es donde el coaching se ha establecido desde hace ya años. En este momento, y esto sería un poco la situación, el dominio de mercado lo tienen determinadas marcas comerciales que se han hecho con el mercado y que han establecido sus parámetros y que, bueno, en definitiva están diciendo qué es coaching y qué no es coaching y quiénes son los pata negra, los coaches auténticos y quiénes no son, ¿no? Entonces, es un tema controvertido, ¿no? Porque no hay, por supuesto, ni hay una formación específica en ello, ni una titulación específica en ello, ni hay una regulación de la actividad de coaching en absoluto. Entonces, bueno, pues como os decía, estas empresas son las que están estableciendo los parámetros de lo que es el coaching y lo que no es. Luego os cuento cómo lo vemos nosotros. Dejadme que en este momento hable de cuál es esta situación actual un poco, ¿no? Sí que el coaching es un concepto polisémico, es decir, tiene una cantidad de contenidos bárbaros. Se puede estar hablando de ello como consejos, como desarrollo de personas, como cambio vital, como transformación de las personas, como profesión, como ciencia, algunos se atreven a decir, pero desde luego la que se utiliza mucho está vinculada con esto, ¿no?, de una forma de actuar, ¿no? Muchas personas consideran que es una profesión diferencial. Desde mi punto de vista, y ya lo anticipo, es un método. Y ya cuento luego un poco por qué creemos tanto el Consejo de la Psicología como en el Colegio de la Psicología de Madrid, como yo misma, que es un método, ¿no? Es un concepto comodín. Yo cuento habitualmente una experiencia que tuve de estas microtraumáticas, ¿no? Un día en la televisión dicen, vamos ahora a preguntar a nuestro coach de marisco. Digo, ¿cómo? O sea, comprenderéis mi sorpresa, coach de marisco. Entonces, lo que llevan es a un periodista que pregunta al pescadero y le dice, ¿qué compro? ¿Langostinos o de estos para Nochebuena, ¿no? Y eso, al pescadero que está diciendo, llévese esto, que está más barato, le llaman coach. Todos conocemos también un poco por la televisión el impacto de los coaches de la voz. Los coaches son jueces, actúan como jueces, dicen quién vale, quién no vale. Bueno, es una manera de entenderlo, ¿no? Es el decir que el coaching es una disciplina,
Pues yo personalmente, como ya os he anticipado, no lo veo en absoluto, ¿no? Y luego también es cierto que hay muchos detractores y defensores, tanto dentro de la psicología, del mundo de la psicología, hay muchos compañeros psicólogos que consideran que ellos son por el hecho de haber estudiado psicología, son coaches. Yo no lo veo así. Yo creo que saber hacer coaching requiere una preparación y además profunda y dilatada, importante, una preparación muy importante. No porque tengas conocimientos como los que tenemos los psicólogos sobre el comportamiento humano y el ser humano, podemos hacer coaching, o al menos como nosotros lo entendemos. Entonces, es cierto que hay mucha gente y muchas empresas que no quieren, que han prohibido literalmente que en su empresa se haga coaching. ¿Por qué? Porque han tenido malas experiencias, tanto con coaches que han provocado determinados efectos, algunos de los cuales comentaré después, como porque pues a continuación de un proceso de coaching, pues los managers se les han ido. ¿Por qué? Porque han visto que no era el lugar adecuado para sus expectativas, ¿no? Entonces, no tiene muy buena prensa y tiene muy mala prensa. Y hay que ser conscientes de que es un concepto, por lo tanto, controvertido en ese sentido, de que como por coaching se denomina cualquier cosa y aquí cualquiera puede decir que es coach, bueno, pues hay de todo. Y eso no ayuda al rigor, a la garantía y al bien hacer de la profesión. Bueno, vamos con la psicología coaching. Voy a contaros algunas notas diferenciales de la psicología coaching. Para sorpresa de algunos, tengo que deciros que la psicología coaching tiene más de 100 años. Esto es sorprendente y muy importante, y hay que decirlo bien alto y repetirlo, porque mucha gente dice que el coaching ha empezado en los años 80. A ver, no. En los años 80 se lleva a la empresa. Pero desde hace más de 100 años, Griffith, concretamente, en el año 1918, publicó más de 40 artículos con la denominación de psicología coaching, artículos científicos, donde estaba evaluando la mejora del rendimiento de los deportistas a través de estas técnicas de la psicología coaching. Es decir, que en el campo de la psicología llevamos más de 100 años con ese bagaje, con ese histórico y con ese saber hacer que tiene que ver con el alto rendimiento. Es cierto que, como os digo, no hay ningún tipo de regulación y, bueno, pues aquí cualquiera puede hacerlo. Esto es algo donde han entrado desde cualquier otro contexto, bien universitario o no universitario, bajo la denominación de coaches, como os he dicho antes, es problemático, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento también de reivindicar, de decir, vamos a ver, es propio de la psicología el trabajar en psicología coaching, en trabajar el alto rendimiento, como así pasó ya desde hace 100 años. Entonces, sigámoslo haciendo, sigamos dando valor a esta forma de actuar, ¿no? ¿Qué diferencia también a la psicología coaching? Muy importante. Tiene el enfoque en los resultados, pero también tiene el enfoque en la persona. Algunas de las escuelas, porque hay diferentes escuelas de coaching y cada una pues pone el foco en lo que considera oportuno. Por ejemplo, las hay, la norteamericana, por ejemplo, la línea norteamericana, que es pone muchísimo más el foco en los resultados, o sea, objetivos y resultados. La línea ontológica, pues trabaja más en el observador que tú eres, cómo miras las cosas, qué lenguaje utilizas, ¿vale? Por poneros un ejemplo, la línea europea sí que se centra un poco más en la persona. Pero nosotros trabajamos todo, es decir, la parte de alto rendimiento, de resultados, pero también trabajamos la persona, porque es la persona el agente de los resultados. ¿Y por qué podemos hacer eso? Pues porque tenemos un bagaje, un sostén de conocimiento suficiente para hacerlo. Una tercera nota diferencial. Nos importa la dirección del cambio del coaching, del cliente, y también los objetivos. Como os decía, esto no ocurre en otras líneas de trabajo de coaching del, digamos, más profesional, donde lo que importa son foco en objetivos. Nosotros ponemos el foco también en la dirección del cambio, porque muchas veces
No se trata de conseguir, o ahora os explicaré más a fondo por qué entiendo que no solamente se trata de conseguir un objetivo, sino de conseguir un cambio hacia objetivos diferentes. Y ese cambio en la direccionalidad de la persona tiene un altísimo efecto transformador en la propia persona. Es cierto que veréis etiquetas que dicen coaching transformador porque cambia a la persona. Mira, es que cualquier aprendizaje te modifica, pero cuando el aprendizaje es de muy en el ser, muy integrativo en ti mismo, pues lógicamente te modifica más, ¿no? Si yo tuviera que resumir esto, os diría, el coachee aprende a pensar de una manera que le permita ser muchísimo más eficiente y sobre todo estar más satisfecho consigo mismo. Entonces, pues es un dos por uno, ¿no? Lo que se consigue. Ese cambio en la forma de pensar, ese aprender a pensar de una manera eficiente, para mí es el gran resultado, ¿no? que tenemos con psicología coaching. Otro aspecto diferencial es ese abordaje sistémico. No podemos obviar, no podemos ignorar que la persona está inscrita, inmersa en un contexto social, por supuesto, tanto social y bueno, con numerosos grupos, ¿no? Que si su grupo familiar, que si su grupo de equipo, que si su grupo organización, que si su grupo de amigos, estamos inmersos en diferentes grupos humanos, ¿no? Entonces, el cambio de una persona impacta en cómo se va a relacionar con esos grupos humanos y en quién va a ser ante los demás. Y bueno, no podemos ignorar esto, ¿eh? Porque si no, el cambio, pues no se consigue lo que buscamos con ello, ¿no? Y luego el quinto punto es el nivel del cambio que el cliente necesita. Es decir, como psicólogos tenemos un fondo de conocimientos y muchas veces experiencia en desarrollo de personas, en formación, incluso en consulta. Tenemos una gran experiencia en selección, por ejemplo, en las entrevistas, es decir, una gran experiencia en interacción con personas. Ese suele ser el perfil de los alumnos de nuestro curso. Entonces, todo esto puntúa, todo esto suma. ¿Para qué? Para entender el cambio que el cliente necesita. Mire, veréis, esto está basado Rafael Echevarría lo publicó en su libro como Cambio del Observador, pero en realidad procede de Argiris y Son, del año 78, entonces, que señalaban los diferentes niveles de aprendizaje. Aquí tenemos uno de los puntos claves de lo que nos pasa con la psicología coaching. Los coaches dicen que esto es conocimiento de ellos. No, mira, esto en el 78 Argiris y Son lo publicó y luego tú lo has retomado y lo has ampliado. En mi caso personal, lo he vuelto a ampliar. Es decir, yo he sumado a este esquema el cuarto nivel. Desde la experiencia, tanto en el desarrollo de miles de horas de ejercicio de coaching como en la formación y supervisión de numerosos compañeros. Bueno, mirar, ¿cuál es el punto? Normalmente el aprendizaje de primer nivel, de primer orden, que es el cambio en hacer algo, el cambio de acción, bueno, es lo que se suele conocer como método GROW. Es la cosa más fácil del mundo, más sencilla. Por supuesto, todo cambio requiere un esfuerzo, o sea, no vamos a decir que no requiere una serie de condiciones y una serie de acciones, ¿no? Pero es el cambio más sencillo de hacer. Esto, el cambio de primer orden, es algo que hacemos continuamente a lo largo del día y que muchas veces las personas, en nuestra forma, o sea, nosotros a la hora de pensar, de tomar una decisión, seguimos un esquema de decisión. Ese esquema para analizar y tomar la decisión, lo que hace el coaching precisamente es optimizarlo, no lo inventa, es que simplemente, digamos, facilita que esos pasos que las personas seguimos para tomar la decisión, bueno, pues podamos darlos en vez de en a lo mejor 5 o 6 días que estamos dándole vueltas a las cosas, pues en 20 minutos. Y esa es la gran potencia de la sesión de coaching, ¿no? Que con la facilitación de un profesional bien preparado para ello,
pues algo que tú estás perdiendo mucho tiempo y energía, rápidamente solucionas, ¿no? Primer orden es un cambio de conducta, punto, sin más. El segundo orden es cuando empiezas a ver, por ejemplo, a tu jefe de otra manera. Hasta ahora no le soportabas y a partir de ahora, bueno, pues eres capaz de ponerle etiquetas amigables. Y bueno, pues ya hay un cambio de segundo orden, que al ver a tu jefe como una persona y no como un ser. Bueno, me quedo ahí. Pues consigues tener una relación con tu jefe pues más amigable y por lo tanto más productiva, ¿vale? Sería ese cambio de perspectiva donde ves las cosas de forma diferente. Ya aquí tenemos un cambio importante, siempre y cuando afecte al resto de tu vida. Si solo afecta al hecho concreto que vienes a trabajar, no quiero mejorar la relación con mi jefe. Vale, mejora la relación con tu jefe y punto. Ahí se ha quedado el cambio. Luego tampoco es un cambio global de la persona, no es ese cambio de dirección de la persona, no es ese cambio de tendencia de la persona. El tercer nivel tiene que ver con la identidad de la persona. ¿Qué ocurre aquí? Actuamos sobre el ser que soy. Recuerdo, psicólogos, compañeros, que la identidad tiene tres elementos, ¿no? Que son el autoconcepto, la autoimagen y la autoestima. Fijaros qué tres elementos. Cuantísimos procesos aparece la palabra de tengo una baja autoestima y necesito mejorar mi autoestima. O sea que las personas sí que tenemos un conocimiento, si queréis, popular de qué valor me doy a mí mismo, lo llamamos autoestima, y aunque no tengamos unas distinciones claras para manejarla, pero sí somos conscientes de que no me valoro, ¿no? En este cambio de identidad de tercer orden sí que conseguimos que la persona se vea a sí mismo de otra manera, se identifique de otra manera y se vea enfocada, ese cambio de dirección que yo decía, se oriente al logro. Se vea por fin en el yo valgo, yo soy capaz, yo me lo merezco, yo puedo. Y claro, ahí ya no importa un objetivo como pasaba en el primer orden o en el segundo orden, un objetivo concreto, sino que hay un cambio en la dirección del cambio de la persona. Por supuesto, esto es muchísimo más un cambio global que va a cambiar todo ese mindset de la persona, todo ese el paradigma desde el que vive la persona y por lo tanto tiene cambios fundamentales en su vida. Muchas veces hablan te dicen, es que me has dado la vuelta como un calcetín. Nosotros no hemos dado la vuelta a nadie. Es la persona la que ha conseguido a través de su propio cambio, pues consigue ver la vida, ser de otra manera ante su vida. Esta sería la frase, ser de otra manera ante su vida, ser de otra manera más eficiente, que le proporciona mejores resultados y más bienestar. Y el cuarto nivel tiene que ver con esa integración de la persona en sus sistemas. Hemos podido comprobar a través de la experiencia en la práctica que los resultados no siempre son posibles conseguirlos. O sea, lo digo bien, que los objetivos no siempre son bien aceptados para la persona. ¿Por qué? Porque impactan en sus grupos de referencia, impactan en su mundo de relaciones. Entonces, este cuarto nivel tiene que ver con la relación con los otros y cómo desde quién soy me voy a relacionar con los otros, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia de la psicología coaching? Pues muy sencillo, que aprendemos y sabemos manejar los cuatro niveles de cambio. ¿Qué es lo que pasa? Que en función de las necesidades del cliente, pues yo voy a darle lo que necesita. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el mercado? No, coaching con... No voy a citar, pero con una técnica, no. Coaching con tal. Y como yo tengo un martillo, para mí tú eres un clavo y te voy a machacar, aunque en realidad seas un tornillo. Y esta es un poco la historia, ¿no? Que el coaching no es ni para todo el mundo, ni en todo momento, ni para todo. Entonces... hay que ser muy conscientes de cuándo, si la persona está preparada para ello y si es para esa persona y no es para todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos nuestro diferencial lo que aporta es el darnos cuenta, el reconocer, el identificar en qué nivel tenemos que trabajar e ir a por ello. Yo os digo, trabajar en el primer orden, pero a ver... Con una sesión aprendes a hacerlo, pero conseguir
ese cambio de direccionalidad de la persona, ese cambio que realmente a la persona la lleve a donde quiere ir, eso es otro cantar, ¿eh? Eso es otro nivel de actuación. Bueno, pues este esquema, y para los que hayáis hecho una foto, por favor, quitadme. Sé que esto es material, es una de las transparencias clave de nuestro curso de experto universitario en psicología coaching, y como os podéis imaginar, es fundamental en el abordaje, ¿no? Todo esto es lo que se aprende en nuestro curso. Bueno, el concepto de sostenibilidad psicológica, que me lo he sacado yo, pero es que es clave. O sea, estoy oyendo hablar de sostenibilidad medioambiental, pero nosotros somos psicólogos y entonces tenemos que darnos cuenta de qué importa para las personas. El COVID nos ha hecho darnos cuenta, toda la pandemia y pospandemia, ¿no? Darnos cuenta del frágil equilibrio que hay en la mente y lo delicada que es la mente. No es que no lo supiéramos los psicólogos. Sabemos que la mente de verdad es el campo de actuación más delicado que existe. Y por eso muchas veces nos echamos las manos a la cabeza porque oímos o conocemos actuaciones que no son acordes con esa sostenibilidad psicológica, es decir, con el bienestar de la persona y con el bien vivir de la persona, ¿no? Podría llamarlo bienestar psicológico, es que es más allá. Por ejemplo, los cambios que se pueden producir con un proceso de psicología coaching se ha podido demostrar, en Inglaterra lo tienen estudiado, cómo los cambios que ofrece la psicología coaching tienen más duración y más alcance que el cambio que se hace por un coach normal. No vais a decir, pero esto cómo se mide, esto, vamos a ver, el proceso es para una persona. Bueno, ya sabéis que también en este tipo de información se puede contrastar, comparar y referenciar información, ¿no? Los cambios que se consiguen con la psicología coaching permiten un mejor ajuste de la persona en su vida y por lo tanto un mayor bienestar. Y esto es lo que estamos buscando, entre otras varias cosas, con esas diferencias en los niveles de aprendizaje. Bueno, ¿qué nos diferencia a los psicólogos coaches? Pues lo primero que nos diferencia es que, a ver, ya sé que si miráis el LinkedIn hay muchos compañeros que ponen psicólogo coach, pero cuando tú ves su perfil dices, ¿y dónde se ha formado? Es decir, os vuelvo a decir, no hay ninguna forma de concretar ni delimitar esto más allá de la que os voy a contar ahora mismo. Todo el mundo puede poner que es coach y ya está. Y puede decir que lo hace a su manera. Los colegios de España, varios, tienen una acreditación profesional. El de Madrid tiene la de psicólogo experto en psicología coaching, acreditación que se obtiene también con la realización del curso. Y esta acreditación está otorgada por una entidad oficial. Para mí, esto es una garantía importantísima. Es una garantía de objetividad, de que cuando esta persona ha conseguido su acreditación, ha tenido que demostrar que sigue unas pautas determinadas de actuación. No se pone la etiqueta porque sí, sino que tiene que seguir unos criterios X, casi todos los coincidimos, los colegios en esos criterios, que pasan, por ejemplo, por más de 100 horas de formación en coaching, no en otra cosa, en coaching, y que hayan sido supervisados, es decir, que hayan recibido un feedback clarísimo sobre su actuación, sobre el qué hace y cómo lo hace por un psicólogo coach senior. Porque, claro, si no, ¿cómo vas a hacerlo? Os quiero comentar que yo he supervisado personas que no han pasado la supervisión, o porque no se enteran, no alcanzan a comprender aspectos tan nucleares, tan importantes como es el desde dónde trabaja el coach, ¿vale? Ahora comento un poco más, pero os quería comentar este diferencial. Hay un código ético. Los psicólogos en nuestro colegio profesional tenemos un código ético de rotundo, ¿no? Es decir, todos estamos, los que estamos colegiados, estamos
adscritos a ese código ético de buenas prácticas, por supuesto, y de un saber hacer que, bueno, ahí está la comisión ética para deontológica para en caso que no sea correcto, pues sancionarnos, ¿no? Es decir, que son prácticas reguladas de alguna manera en este sentido, ¿no? Tenemos, es opcional, pero la gran mayoría tenemos seguro profesional. ¿Por qué? Porque nuestra profesión sí se puede asegurar, cosa que no pasa con el ejercicio del coaching normal. Ninguna empresa de seguros te asegura, porque dice, pero ¿y usted qué hace? No sabemos ni lo que hace ni cómo lo hace, por lo tanto, no podemos tener un seguro profesional al respecto, ¿no? Lo que tenemos es, como os decía, por encima de 100 horas de formación y esa supervisión que nos hace diferenciales, ¿no? Yo conozco cursos, incluso universitarios, donde no hay supervisión. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, tú no has practicado y no te han dicho si lo estás haciendo, qué competencias estás poniendo en práctica. Pues es verdad. Entonces, los psicólogos acreditados, yo os digo por los colegios de España, y en concreto por el de Madrid, no solamente tenemos esta formación en este curso de 250 horas globales, sino que tenemos una supervisión directa en vivo y además una supervisión de reportes de sesiones. Además de eso, tenemos pues esta garantía de competencia, ¿no? Primero porque para sacar la acreditación tienes que demostrar que sabes hacer y estás alineado, trabajas de una determinada manera, pero también es cierto que en casi todos los colegios hay grupos de psicología coaching donde hay una mejora continua, un trabajo de reciclaje y de perfeccionamiento muy importante. En Madrid, nuestro grupo, por ejemplo, que se reúne mensualmente, pues tiene un programa de mejora continua donde hay una formación permanente. Este mes, por ejemplo, se han trabajado las creencias de valía sobre uno mismo, bueno, con unas ponencias fantásticas que hace que, claro, no vayas a un curso, sino que estás permanentemente a lo largo de tu historia profesional reciclándote y mejorando tu hacer profesional. Eso redunda en una garantía para el cliente. Primero, que estás haciendo lo que tienes que hacer para el cliente y segundo, que estás en la onda de cómo se está trabajando para que conseguir el máximo cambio en el cliente. Esto es una garantía de competencias y esto pues hay que transmitirlo, ¿no? Es decir, nuestro trabajo es de alta calidad. Bueno, ¿cuáles son esos efectos positivos que tiene la psicología coaching? Lo primero es que como psicólogos, esto es muy fácil, muchos se dicen coaching en general, no porque si el cliente no es para coaching le derivamos a un profesional adecuado de terapia, por ejemplo. Y yo me pregunto, ¿y con qué competencia técnica sabes tú si es para terapia o no? ¿De dónde sacas los criterios y distinciones para decidir que tiene que ir a terapia? Yo, la verdad, me sorprende muchísimo, porque si tú has estudiado marketing, ingeniería, o no has estudiado, que se da el caso, o eres un magnífico vendedor, ¿no? Pero, ¿qué criterios tienes para saber si una persona necesita terapia o no? Pues que yo sepa, algo probablemente hay que haber estudiado más allá del sentido común, ¿no? Entonces, los psicólogos hemos estudiado esto y sí que es cierto que simplemente, y por experiencia hablo, en la primera sesión, cuando tienes la conversación informativa con el cliente, ya al escucharle te das cuenta de si está en la onda de poder seguir un proceso de coaching. ¿Por qué? Por su forma de razonar, por su forma de enfocar las cosas, por su forma de hablar, por su forma de plantear los objetivos, ¿no? Puedes no solamente ver si el coaching le puede servir, sino también puedes ver el alcance de dónde está esta persona, ¿no? Entonces, el coaching no es para todo el mundo. El cliente tiene que ser, y cito a un gran compañero, Luis Picazo, que dice, libre en la acción. El coaching tiene que ser libre en la acción. Es decir, tiene que tener
la capacidad para cambiar de forma voluntaria. Es decir, cuando una persona tiene una depresión, está metido en una depresión y por sí mismo y solo por su voluntad no va a salir de la depresión. A ver, que haya casos, no digo que no, pero desde luego son anecdóticos. Lo lógico, lo normal, lo esperable, en una curva de distribución normal de comportamiento humano es que alguien que tiene una depresión necesite un apoyo en quien apoyarse para poder salir de la depresión. Lo mismo digo de un cuadro obsesivo-compulsivo, por ejemplo, que es, son los dos temas que más nos aparecen, ¿no?, en coaching. Y luego, pues muchas personas que piensan que, queda fenómeno decir que vas al coach, pero no al psicólogo, ¿no? Afortunadamente, el COVID nos ha traído esta sensibilidad también hacia la salud mental y la psicología. Y parece que de momento ese gran tabú de ir al psicólogo, la verdad es que por lo menos está bastante cuestionado. Pero hasta este momento había muchas personas que preferían ir a un coach a un psicólogo. Y cuando lo que tenían eran temas de traumas, temas de fobias, temas francamente, abiertamente sanitarios. En este sentido, quiero decir que lo que la ley, y hay una ley de sanidad pública, recoge es que aquellos temas que tienen que ver con la salud de las personas solamente pueden ser trabajados por personal sanitario, lógicamente. Y que cuando vemos en una web de un coach sin ninguna acreditación sanitaria que trabaja fobias o que trabaja traumas, que se ven, pues lógicamente son materia de denuncia ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, porque, o la que sea, de la autonomía que sea, porque la ley dice que eso solamente puede trabajarlo personal sanitario. Digamos que ese es el único límite que tenemos, la única protección legal que tenemos para decidir dónde podemos actuar. ¿Se puede trabajar traumas con coaching? Pues en principio no es la técnica más adecuada. El coaching es un método que lo que nos va a permitir es ir de donde estás a donde quieres estar, conseguir un cambio rápido, de donde estoy a donde quiero estar, con respecto a un objetivo o, como os decía, o a una dirección de cambio. Es un método que facilita la forma de pensar. No es más que eso. Que luego nosotros lo queramos revestir de transmutación, trascendencia, registros akáshicos, cosas esotéricas, el tarot. Como os digo, la gente puede hacer cualquier cosa. Nosotros como psicólogos tenemos que tener muy claro la rigurosidad de nuestro trabajo y buscar siempre el bienestar de una forma científica del cliente, en este caso del coachee, ¿no? Por lo tanto, identificar si el cliente se va a beneficiar de coaching es algo que nosotros como psicólogos, no como coaches, sino como psicólogos, estamos más capacitados para hacer claramente, abiertamente, decididamente. Por lo tanto, podemos ajustar mejor. Yo digo que yo personalmente ha habido un par de clientes que le he dicho, mira, no creo que sea el método adecuado. Si quieres, he ofrecido otras soluciones, pero no, por ejemplo, derivación a compañeros clínicos, pero el coaching no te va a mejorar en ese sentido, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos que nosotros podemos dar una respuesta más ajustada y más certera a esas necesidades del cliente. No solo por los niveles de aprendizaje que os decía, sino porque el método lo que permite es que en manos de alguien que tiene una visión más amplia de la persona y que tiene un enfoque más claro sobre el bienestar de la persona, pues puedo tener mejores rendimientos. Y ya os decía que en Inglaterra se ha podido, hay cifras, hay datos en el que hablan de, bueno, pues a lo mejor procesos que han hecho en el conjunto de managers de la organización y los procesos que llevaban psicólogos, el manager 2 años después seguía en positivo, mientras otros que no habían ido con coaches normales, pues
bueno, pues no había esos cambios, había una vuelta, ¿no? Un retroceso en los cambios. Por lo tanto, se habla de cambios más profundos y de más durabilidad cuando los psicólogos son coaches. Yo quiero también señalar, y vuelvo a insistir, no por ser psicólogo te vale esto. O sea, es que tienes que formarte de una manera clara, rotunda, decidida y en un buen programa de formación. El nuestro, pues aspira, ambiciona ser un programa perfecto en el sentido de está hecho por psicólogos seniors y para psicólogos y está inscrito en todo este bagaje de desarrollo de la persona, desarrollo de las competencias de la persona, de desarrollo del alto rendimiento de la persona, desarrollo de las personas en general. Sí que es cierto que el marco es muy cognitivo-conductual y entonces sabemos que el marco cognitivo-conductual es el que científicamente ha demostrado tener más rotundidad en los cambios, ¿no? Por ejemplo, a nivel terapéutico es el que más eficacia tiene. Nosotros no nos hemos inventado el coaching. Primero porque, como os digo, es un método que ya los griegos manejaban en el sentido de que es simplemente facilitar los pasos sobre cómo una persona piensa. Es que es así de sencillo. Con que la técnica, el aprender a hacerlo desde la mayéutica, desde la pregunta para el cliente, esta es una de las puntos claves del aprendizaje, ¿no? El aprender a preguntar para el otro y no para ti. Aquí pinchan, todos los alumnos pinchan un poquito, tardan un poquito en poder superar esto, ¿no? Lo que nos va a todos es la pregunta cotilla, es el saber, pero ¿y por qué hiciste esto? ¿Y para qué? ¿Y por qué? O sea, somos así. Entonces, lo que nos resulta más fácil, lo que nos brota es esa pregunta de querer saber sobre lo que el otro cuenta. Y no es ahí donde tenemos que preguntar. La pregunta es una pregunta que le sirva al cliente para darse cuenta él, no para enterarme yo. Entonces, este cambio de posición en la forma de hacer las preguntas cuesta un poquillo. Y otro aspecto que cuesta un poco en la formación es el aprender la neutralidad. La neutralidad que ya definió Rogers en sus libros de psicoterapia centrada. Fijaros que él ya hablaba de en el cliente, luego en la persona, pero que estamos hablando de los años 50. Es decir, no lo ha inventado el coaching. Los libros de Rogers son perfectos para aprender esa disposición desde donde me relaciono con el otro, con el cliente, ¿no? Desde una neutralidad que es difícil de conseguir, ¿no? En coaching te hablan de apagar la radio, términos como muy marketingianos, muy, muy interesantes, que dices, no, tienes que apagar la radio. Apagar la radio, ¿qué es eso? En términos de competencias, que es donde yo creo que hay que trabajar esto, ¿no? En competencias de la persona. La competencia de la presencialidad neutra que tiene que desarrollar un psicólogo coach es exquisita en sí misma, ¿no? Es una competencia que ya de por sí, para cualquier otro contexto, te sería súper útil, ¿no? Pero que en el contexto del coaching es la que permite que tú realmente desaparezcas, ¿no? Del discurso mental del cliente, ¿no? De la conversación que el cliente necesita tener consigo mismo para desmadejar sus pensamientos y tomar decisiones, ¿no? Esa presencialidad neutra es difícil de conseguir, hay que entrenarla, tienes que recibir feedback, tienes que darte cuenta, y no solo feedback en la supervisión inicial, sino también en la supervisión continua, porque bueno, nadie se le escapa que al final cogemos vicios, atajos y vamos a lo fácil. Y bueno, pues todo profesional nos pasa y a los psicólogos coaches también nos pasa, pues eso, el decir, bueno, al final termino por aquí. Por eso la supervisión continua forma parte también de nuestro bagaje. Todos los colegios que tienen formación en coaching, pues también tienen planteamientos de supervisión continua en coaching, precisamente para garantizar a nuestros clientes que nuestras competencias están afinadas, están perfectamente como un violín, ¿no? Perfectamente afinado para dar la nota correcta y poder sonar en la melodía que el cliente necesita. Bueno,
hay más competencias. La escucha normalmente te dicen escucha empática. No es escucha empática lo que hay que hacer. No. Escucha empática es que entiendes al otro. Yo puedo entender tu sufrimiento, lo importante que es para ti esto, lo relevante que es en tu vida, pero lo que hay que hacer es una escucha generativa. ¿Qué es una escucha generativa? Pues aquí es un concepto, ¿no?, que tiene que ver con el hecho de abrir espacios para que el cliente se descubra a sí mismo, ¿no? Este concepto está desarrollado en el libro La teoría U y es realmente precioso, ¿no? O sea, precioso en el sentido de cómo aprender a escuchar para abrir el espacio del otro. Y ya no es ni la simpatía ni la empatía, es escuchar para el otro. Bueno, esta es otra de las competencias, ¿no? Hay más competencias que necesita desarrollar un psicólogo coach y que, como os digo, necesita conocimiento, entrenamiento y supervisión. Yo creo que son suficientes garantías para que una empresa pues apueste por psicólogos, pero hay una razón mayor, veréis. Son los efectos indeseables del coaching. Bueno, como os decía, hay todo tipo de coaches y hay ya mucha experiencia. Entonces, los compañeros clínicos han podido reportar personas que requieren tratamiento porque a consecuencia de un proceso mal realizado, bueno, permitidme que corrija, de un proceso inadecuado para la persona. Por ejemplo, si han no tenía en ese momento síntomas obsesivo-compulsivos, bueno, pues se han agravado sus síntomas y ha entrado en un proceso obsesivo-compulsivo y ha requerido terapia. No es uno, ni dos, ni tres, ¿eh? Ya llevamos contabilizados entre los compañeros más cercanos numerosos casos de este tipo. Porque procesos inadecuados. ¿Por qué? Porque el que lo hace, insisto, como no sabe lo que tiene delante, pues utiliza lo que sabe. Que yo sé PNL, pues dale, PNL. Que yo sé... Bueno, y entonces no tengo en cuenta las necesidades reales de la persona, ni a quién tengo delante, ni el momento en el que está esa persona, ni para qué es el cambio que necesita. Conclusiones, los efectos pueden ser indeseables. Y luego, efectos depresivos. Muchas veces hemos podido constatar que incluso cuidando mucho con quién haces el coaching, las personas se te pueden deprimir con un proceso de coaching. ¿Por qué? Porque cuando el proceso se orienta a objetivos y no tienes en cuenta a la persona, como os decía, que tenemos nosotros en cuenta, objetivo, ¿qué pasa cuando no consigues los objetivos? ¿Qué pasa cuando no llegas? ¿Qué pasa cuando por H o por B realmente no está a tu alcance y el coach no es capaz de llevarle a que piense de una manera eficiente qué está en tu mano y qué no está en tu mano? Bueno, pues efectos depresivos. Entonces, como veis, no es inocuo un proceso de coaching. Un proceso de coaching puede tener efectos en la salud mental de las personas. Y este es otro argumento importante que los psicólogos tenemos que manejar, ¿no? Es decir, ojo, quien está trabajando con la mente de una persona. Porque se pueden provocar efectos muy indeseables. Y, bueno, no quería dejar de decirlo y hacerlo público, ¿no? Desde el Colegio de Madrid ya lo estamos difundiendo, estos efectos indeseables, y también mucho el diferencial de qué ventajas tiene que trabajes con un psicólogo coach. Ya te hemos dicho, incremento de los cambios a más tiempo, más alcance y encima de mayor nivel. Al final lo que buscamos son personas que estén bien y que su cambio pueda ser sostenible. Pues la psicología coaching en ese sentido se plantea como una solución perfecta para ello. Así que yo no puedo dejar de invitaros a que a los que no os hayáis formado todavía valoréis mucho el incorporaros a esta formación,
porque tiene esta doble titulación de psicólogo experto en coaching, que es una acreditación que otorga el Colegio de la Psicología de Madrid, y por otro lado es una titulación universitaria que otorga el Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros en psicología coaching. Estamos construyendo, pues yo creo que un futuro para la propia psicología, ¿no? Porque hasta ahora se nos ve mucho como, se nos ha visto siempre como clínicos, como vinculados al malestar, y esta forma de hacer coaching está vinculada al alto rendimiento, a la mejora continua y el bienestar de las personas. Bueno, y si os parece, yo estoy disponible para vuestras preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. Perfecto, pues muchísimas gracias a ti, Isabel. La verdad que ha sido un lujo escucharte, me ha encantado. Yo creo que todos compartimos la misma sensación, que nos hubiera gustado seguir escuchándote un ratito más, pero bueno, esto simplemente es un aperitivo, un abrir boca para lo que el tour universitario va a proporcionar. Sí que añadir pues que comparto contigo la visión que nos has trasladado, ha sido muy clara a la hora de establecer esa distinción, ¿no?, entre lo que es el coaching, el psicólogo coach. Es verdad que los psicólogos, tenemos ahí la base, digamos, el cultivo en la tierra adecuada, pero que luego hay que sembrar, hay que especializarse y hay que trabajar mucho todo esto. Eso nos ha quedado clarísimo y te lo agradezco. Vamos a pasar, si te parece, ya a preguntas que tenemos. Muy bien, Mar, cuando queráis. Está claro que esto, el tema es interesante y te voy a trasladar la primera, Isabel. ¿Nos puedes hablar más de los niveles de aprendizaje que se consigue con la psicología coaching? Pues, como os decía, y para eso mostré aquel esquema de los 4 niveles de aprendizaje, lo interesante es que cuando tú trabajas con un coach, por ejemplo, de orientación norteamericana, por ejemplo, ¿no?, tú estás enfocado solamente en el hacer. O cuando trabajas con un coach de carácter ontológico, tú estás enfocado en el observador que eres. Y solo en un nivel. Es lo que, digamos, está capacitado el coach para hacer, independientemente del nivel de cambio que tú necesites. Claro, los psicólogos coaches, ¿qué podemos hacer? Trabajar en todos y cada uno de los niveles en función de dónde está el coachee, qué necesidades tiene y qué va, o sea, que va demandando también, porque tú puedes tener la necesidad, pero no es tu momento, no estás preparado y a lo mejor lo que necesitas es ir dando pasos poco a poco. Son cambios sucesivos, ¿hay que hacer primero el primer nivel, luego el segundo, luego el tercero? No. Con frecuencia en una sesión se puede ir directamente a confrontar a la persona en un nivel de identidad, por ejemplo, y eso provoca unos cambios drásticos, impresionantes, y estamos hablando de una conversación en torno a la hora, que puede ser incluso de menos tiempo, ¿no? Entonces, no es necesario pasar por todos y cada uno de los cambios. Si ya has cambiado la identidad, ya tu hacer es totalmente diferente, porque ya miras las cosas de otra manera, tu capacidad es otra y vas a afrontar las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, ahí está la gran competencia del psicólogo coach, el gran saber hacer del psicólogo coach para ir al punto en función de cómo está la persona, tocar ese punto y provocar el cambio. Perfecto, Isabel, pues muchísimas gracias por la aclaración. Tenemos aquí alguna otra pregunta. Has hablado, nos dicen, de los efectos negativos del coaching si no se hace de manera correcta. ¿Esto es algo conocido? Pues, Mar, la verdad es que no se conoce. Por eso yo no dejo de decirlo siempre que puedo. Creo que hay que decirlo alto y ya. Y sobre todo que las empresas sean conocedoras de esto, ¿no? Porque para ellas sus efectos negativos son pues que los managers se les van, como he comentado. Yo recuerdo una que se le fueron, hicieron coaching a 9 managers y se le fueron 8 el año siguiente. Claro, dijeron nunca más coaching. A lo mejor te tienes que pensar, tienes que replantearte qué tipo de organización eres, ¿no? Cuando tu gente se te va. Cuando tu gente se te va porque ve que no tiene capacidad de desarrollo, que no tiene futuro o que no está de acuerdo con la estrategia de empresa, ¿no? Entonces,
ahora mismo se pone mucho énfasis en qué tipo de empresas, qué tipo de empresa se es, ¿no? ¿Cuáles son esos valores? No solamente que se dicen que no, eso no vale, sino los valores que se ponen en práctica en la organización, ¿no? La mayor queja de los managers siempre es la incongruencia entre la definición estratégica de la organización y la puesta en práctica, entre la incongruencia entre la estrategia a largo plazo de la organización y la puesta en práctica a corto plazo. Es decir, venden valores, venden gran organización, venden las personas primero, pero luego las decisiones a corto plazo es no, vamos a prescindir de las personas porque ante todo son los objetivos de final de año y por supuesto mi bonus, que ese es el punto. Y entonces, esta incongruencia hace que muchas personas se replanteen el seguir en las empresas porque dicen, para mí es una... No quiero vivir en esto, ¿no? Y yo personalmente conozco numerosos managers que han cambiado de empresa justo por esta razón, ¿no? Porque han visto que su bienestar psicológico, su querer vivir era incompatible con esta bicefalia, ¿no? con esta lucha constante entre lo que se te dice y lo que se hace, ¿no? Entre el largo plazo y el corto plazo. Entonces, para las empresas, lo que ellos saben es esos efectos negativos que tienen, bueno, pues a lo mejor hago coaching y la gente se me va. Pero nosotros como psicólogos tenemos que poner el acento en, mira, la mente humana es lo más delicado que existe, lo más frágil que existe y se le puede hacer muchísimo daño cuando se trabaja, se aborda de una forma inadecuada. Este es el punto, no es que se trabaje mal, inadecuada para las personas. No se conoce y yo creo que, bueno, por mi parte desde luego soy una gran difusora de ello. Es cierto, Isabel, te lo agradecemos y yo doy fe de ello porque a lo mejor trabajo otra parte, ¿no? Que es la de la recolocación, el outplacement, y he recogido esas personas que tú dices que después de sufrir un proceso de coaching pues han decidido abandonar la organización y reorientar un poco su vida, con lo cual es cierto que es muy interesante esa visión y esa aportación. Perfecto, pues seguimos adelante cambiando un poquito de tema. Porque aquí nos preguntan qué diferencias hay en la formación de psicología coaching. ¿Qué diferencias hay con respecto a otra formación normal? Entiendo, sí. En coaching, entiendo yo qué es esto. Sí. Vamos a ver, tiene que haber puntos en común, lógicamente. A ver, como os digo, el coaching es un método y tú tienes que aprender el método. En todos los cursos de coaching deberían enseñarte el método. Yo, la verdad es que llevo ya unos años en esto y he trabajado en diferentes másters y en diferentes cursos. O sea, he tenido ocasión de conocer el mercado desde dentro, muy desde dentro. Y hay mucha diferencia de unos sitios a otros. Pero hay muchos puntos en común. En el Colegio de la Psicología de Madrid, hace ya casi 10 años o por ahí, organizamos, cuando empezamos a montar el grupo de psicología y coaching, decíamos... es que no sabemos cuál es la formación y entonces organizamos unos eventos espectaculares que fueron por dos años, organizamos unos foros para conocer cómo era la formación en coaching y lo que hicimos fue invitar a todas las escuelas que tenían acreditaciones, a ver, privadas por organismos privados como es ICF, AECOP, ASESCO, pero ese era el criterio, que fueran escuelas que tuvieran una acreditación. Y entonces invitamos a todas las escuelas a venir y contarnos sus programas para saber nosotros de primera mano en qué consistía la formación en coaching. Y fue el colegio, es que hacemos muchísimos... hemos tenido durante 10 años conferencias todos los años sobre psicología coaching. Es decir, hemos aprendido mucho, muchísimo, ¿no? Y estos foros nos permitieron ver cuáles eran los puntos en común. Digamos que lo mínimo, lo básico, lo común en toda la formación de coaching son las 100 horas de formación. Esto parece... Parece que se generaliza. 100 horas.
Tened en cuenta que estas asociaciones privadas que acreditan es lo que piden, 100 horas. Vale. Entonces, también hablan de práctica y de supervisión. Es decir, has tenido que practicar un mínimo de 25 horas y luego para superar acreditaciones, 100 horas. Bueno, pues esto sí que es bastante común. Es decir, tienes que tener un número de horas de práctica ejercida y luego un número de horas supervisadas. Esto es bastante común en todos los que sean, como os digo, acreditados por unos o por otros. Y los colegios de psicología también comparten esto, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia de la psicología coaching? Pues yo creo que la diferencia es, como os digo, primero, se respeta por completo a la psicología. Es decir, si tú vas a formarte en cualquier otro sitio, te van a decir lo primero, esto no es psicología. Y yo pregunto, ¿entonces qué es? ¿Jardinería, odontología o albañilería? Porque si estamos hablando de qué hace una persona, es decir, conducta, qué siente una persona o cómo piensa una persona, que yo sepa, estamos hablando de los niveles cognitivos y conductuales de una persona y estamos hablando, por lo tanto, de personas. Eso es el campo de actuación de la psicología. Entiendo que haya gente que confunda psicología con psicoanálisis y que no sepa lo que es la psicología. Lo puedo entender, pues porque no han estudiado psicología. Entonces, creo que por nuestra parte también señalar que lo primero es el respeto absoluto a las fuentes. Igual que antes he citado a Argiris, cantidad de temas que aparecen en la formación de coaching pues están referenciadas a sus fuentes correctas, a sus teorías de base, a todo lo que es el bagaje de la psicología. Esto es un diferencial nuestro importantísimo. Segundo, vamos a aprovechar todo tu conocimiento de psicólogo para que puedas hacer coaching. No vamos a hacer como, y a mí me lo dijeron, y por eso lo puedo decir, tú tienes un problema para ser coach, me dijeron el primer día sin conocerme. Nadie me conocía. Porque eres psicóloga. Esto me lo han dicho a mí, ¿eh? Entonces, yo quiero trasladar a nuestros alumnos y a todos los que están interesados en el curso que precisamente nuestro enfoque es al revés. Dado que eres psicólogo, vamos a que tú puedas aprovechar todo lo que has hecho en tu vida, bien sea en clínica, bien sea en recursos humanos, bien sea en lo que sea, que lo puedes aprovechar para llevar a cabo mejor tus procesos de coaching. No sería sostenible que tú tiraras todo tu pasado, ¿no? Todo tu bagaje profesional. Lo suyo es que aproveches y recicles todo tu bagaje profesional, ¿eh? Para que puedas ser el mejor profesional posible. Eso es otro elemento diferencial. El tercero, yo creo que es que cuando tus profesores son psicólogos todos, senior, psicólogos coaches, y tus compañeros son psicólogos seniors, el nivel del grupo es altísimo, altísimo. Es decir, el nivel de conceptual, de desarrollo, y esto se ve en las preguntas que se hacen. Entonces, el grupo aprende mucho más gracias a la comunidad de aprendizaje interna del grupo. Por el nivel, claro, si tú tienes al lado personas que no tienen ninguna formación en nada, esto ocurre, ¿eh?, en otros cursos, o que vienen de, como os decía, del marketing o de la publicidad o del periodismo. Profesiones perfectas, pero que, ya me contaréis, qué conocimientos científicos, porque sentido común y un poco, como dicen los taxistas, yo soy muy psicólogo. Todos los taxistas te dicen lo mismo. No, perdona, ser psicólogo requiere un poquito más de aquello de no, yo es que calo a la gente. Estamos hablando de conocimiento científico. Todo eso lo vamos a aprovechar, lo vamos a poner en valor, lo vamos a utilizar. Claro, cuando llegas a una sesión, o sea, los compañeros en 5 sesiones de trabajo están haciendo un coaching excepcional, excepcional. ¿Por qué? Porque van pum, pum, pum. Luego tenemos un curso muy afinado, muy al punto de cada tema, muy centrado en los temas que realmente interesa aprender. Muchas veces me dicen, oye, es que quiero aprender eso. Digo, no toca ahora, de verdad, confía en nosotros, ahora no toca. ¿Por qué? Porque ahora te tienes que centrar en lo que te va a dar las bases sólidas para construir tu propio estilo y tu propio hacer competencial, porque el desarrollo de competencias es clave. No estamos
improvisando, estamos desarrollando competencias. Y luego ya, pues cada uno ya luego tira para donde quiere tirar, pero es aparte. Exacto. Pues sí, Isabel, totalmente de acuerdo. Y al hilo de esto viene la siguiente pregunta, que es una mezcla de pregunta y comentario. ¿Existe especialización en los coaches en función del nivel de cambio que se aborda en cada cliente? Me resuena un poco a las corrientes conductista, cognitiva y psicoanalítica de la psicología clínica. ¿Qué nos puedes aportar? Ah, pues es una interesantísima pregunta que podrías, así, rizando el rizo, podrías decir, ah, pues mira, pues mira, pues mira, pues se da un aire. Se da un aire. Pero es que al final esto está inventado, entonces todos son... son como aprendizajes recursivos, ¿no? que recuperamos. Vamos a ver, no existe, o sea, los psicólogos coaches de que se forman con nosotros, desde luego, manejan todos los niveles y no van a hacer solo un enfoque cognitivo-conductual. Tienen, por ejemplo, mirad, una cosa muy curiosa. En coaching, en los mejores sitios de coaching, pues sí que hablan de la transferencia y la contratransferencia. Pero te la hablan, bueno, pues así, de aquella manera, ¿no? De pasada. Pero es que la transferencia y contratransferencia son fenómenos que trascienden el psicoanálisis, que se hayan definido en psicoanálisis, es cierto, pero en cualquier actividad humana de una misma entrevista de selección hay transferencia y contratransferencia. Si tú estás haciendo una entrevista outplacement, y tú estás teniendo una interacción. Es claro que hay un poner una parte de ti y que te afecta a ti el cliente. Y claro que vives la historia del cliente y a veces hasta te producirá un cierto sufrimiento la historia del cliente, ¿verdad, Mar? Sí, claro que sí. Por supuesto. Pues ese es el tema, que hay una cierta transferencia y contratransferencia. Esto está evocando... no sacamos psicoanálisis, lo que decimos, oye, estos son conceptos que se definieron en psicoanálisis, igual que los mecanismos de defensa, que te los vas a encontrar siempre, porque a la gente también el cambio cuesta, entonces mecanismos de defensa van a estar. ¿Que los cogemos de la teoría del psicoanálisis? Sí, pero porque se desarrollaron ahí, pero no, yo no creo que haya niveles, yo creo que lo que... planteamos nosotros en el curso es que tú puedas manejarte en cualquier nivel en función de las necesidades del cliente. Y lo que hacemos es coger el conocimiento más apropiado para desarrollarlo, de la teoría más que sea oportuna. Perfecto. Pues mil gracias, Isabel. Yo creo que debemos de concluir aquí el debate, además por ser respetuosos con el tiempo que hemos establecido. De verdad que ha sido pues muy esclarecedora. A mí me he quedado ahí, me ha resonado mucho lo que nos has comentado sobre las preguntas, ¿no? La escucha es empática y que no debe ser empática hacia uno mismo, sino hacia el otro, ¿no? Me he quedado con eso y verdaderamente es difícil, pero es un reto. Es un reto este y otros muchos que nuestros alumnos, y ahora me dirijo a ellos, van a poder empezar a trabajar dentro de muy poco. Os animo a perseverar en el esfuerzo y sobre todo a aprovechar al máximo esta experiencia que va a ser inolvidable y repetible en vuestras vidas, seguro. Gracias, Isabel, gracias a todos por vuestras aportaciones, por vuestra escucha. Os voy a poner una última, si me permitís, una última slide sobre los datos que tenéis aquí, por si alguien todavía está en proceso de decisión o quiere más información sobre el título de psicólogo experto en coaching. Ya lo ha hecho Isabel, pero aquí he querido reflejar también la información que tenemos en la Universidad Cardenal Cisneros. Directamente aquí podéis ir a la página. Por supuesto, también en el Colegio de Psicólogos, en nuestra secretaría, ya relacionado más con la matriculación, si preferís teléfono. Y el lugar de impartición, muy importante, que es en la sede del Colegio de la Psicología de Madrid, Cuesta de San Vicente, número 4. Lo voy a compartir. Para un segundo. Lo vamos a hacer híbrido. Es decir, que si estáis en cualquier otra provincia, en cualquier otro lugar de España o fuera, y queréis apuntaros, no hay ningún problema porque será híbrido. Vale. Desde la sede del colegio.
será, bueno, pues habrá la oportunidad de hacerlo online para los que no tengan, no puedan estar presencial en Madrid, también lo pueden seguir. Estupendo, gracias Isabel, porque es verdad que esa parte no la habíamos comentado. Y por mi parte nada más, cedo otra vez la palabra a Isabel nuevamente, pues para que pueda dar clausura al acto. Adelante, Isabel. Pues muchas gracias, Mar. La verdad es que hablar de coaching, como veis, es un tema que a mí personalmente me motiva muchísimo, ¿no? Creo que es una forma extraordinaria de conseguir que las personas aprendamos a pensar de una manera que nos ayude a vivir mejor. Y en ese sentido, ya no es solamente vinculado a objetivos de empresa, a objetivos personales. Independientemente del contexto donde se desarrolle, creo que es una de las mejores formas de ejercer la psicología. La clínica, por supuesto, es intachable, vamos, pero esta forma de ejercer la psicología, poco conocida aún, poco difundida aún, creo que será un campo de gran futuro para nosotros. Por eso hablamos de ampliación del portfolio, ¿no? De cómo puedes ofrecer unos servicios diferentes y muy potentes. La mejora del rendimiento hoy en día, la mejora de las competencias hoy en día es la clave, tanto para el ajuste en las empresas como para el ajuste en la vida. Es muy importante que podamos sentirnos a gusto con nosotros mismos, pero también que demos el máximo de nosotros mismos y que de alguna manera nos convirtamos en los protagonistas de nuestra propia historia, ¿no? Creo que los procesos de coaching ayudan a ello y que para los psicólogos formarse en coaching les va a permitir un ejercicio profesional diferente, potente y desde luego muy, muy satisfactorio. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Buenas tardes. Y estamos a vuestra disposición para cualquier información que necesitéis. Adiós.